Pues vamos a continuar ya con el segundo diálogo de este sábado y esta va a ser una charla, un encuentro muy especial. No hay moderación, ya lo han visto en el programa, no en la agenda. Tenemos a los científicos de la Vivir, que son 2 días, los científicos de hace ya 8 temporadas, 8 años, Javier San Pedro y Pera Supiñá. Todos los domingos a las 10 de la mañana aprendemos un poquito más de neurociencia, de inteligencia artificial, los podemos leer también en publicaciones. Hoy Javier San Pedro hablaba en El País del relleno, ¿no? De ese relleno cerebral que hacemos cuando vemos algo y que puede llevarnos al peligro de siempre buscar una estructura y una uniformidad que haga que en la realidad seamos poco tolerantes, ¿no? O entremos en unos parámetros equivocados. Así que les recomiendo que lo lean. Bueno, como digo, este es un diálogo muy especial, se va a hacer divulgación científica, se va a hablar de ciencia y, bueno, ciencia desde la vida cotidiana. Javier San Pedro es periodista, es doctor en genética y biología molecular, ha trabajado como investigador en el Centro de Biología Molecular en Madrid, en Cambridge, en el Severo Ochoa, y además, bueno, ha desarrollado su carrera en El País desde 1995, ahí lo pueden leer en Materia, lo pueden leer en sus artículos, como es el caso de hoy, Pera Supiñá, que es director y presentador del Cazador de Cerebros en Televisión Española, que ha escrito libros también como El Ladrón de Cerebros, A Vivir la Ciencia, vivió en Estados Unidos, se formó más en materia de comunicación en el MIT, allí también conoció los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y, bueno, ha recibido el premio de periodismo científico del CSIC, la Fundación BBVA, en este 2024. Son 2 grandes expertos, aprendemos muchísimo con ellos, vamos a conocer mucho más sobre ciencia y sobre divulgación científica. Yo creo que lo mejor es que le demos la bienvenida aquí al Congreso, en el Palacio de Congresos de Torrijos de Córdoba. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Ya llegó el momento que estaban esperando. La pareja de la Vivir. ¿Qué tal? Pues, buenas ¿cómo tardes, estás? Queridos amigos, estoy hecho un cascajo, como de costumbre. Pero gracias por preguntar en cualquier caso. ¿Pero tú estás optimista? Antes había salido varias veces, ¿no? En la sesión de antes, el optimismo y el pesimismo. No, los de antes no dieron mucho. Bienestar no dieron mucho, ¿no? No. Quizá es que, sabiduría y conocimiento, seguramente. Es que no tienen las herramientas para lograrlo. Es decir, y aquí es un mensaje importante. Hablaban de cambio climático, podemos hablar de enfermedades. Y de Elon Musk. Sí, o sea, pero es decir, el cambio climático... Prácticamente nos han robado todos los temas. Sí. No, pero nos han introducido algunos temas. Pero piénsenlo, ¿eh? Esto, nosotros queremos aquí hablar un poco de ciencia, de diferentes temas que pensamos que les pueden interesar y de un poco... En la línea del título del Congreso, Sabiduría y Conocimiento, cómo no haber una sesión de ciencia, ¿no? Pero piensen en lo que decían antes de por ejemplo, el cambio climático, ¿no? O sea, es muy ingenuo pensar que el cambio climático se puede solucionar solo con mejores políticas. Con la demanda, con la dependencia que tenemos de la energía, con la creciente demanda que hay en otros. Es casi absurdo pensarlo. O sea, la única manera que tenemos de mejorar, de intentar solucionar el cambio climático son desarrollos tecnológicos. Y seguro que alguien dirá, no, pero la política es importante. Hombre, claro que es importante. Tenemos que fomentar que estos desarrollos tecnológicos lleguen a ocurrir. Pero sin algo nuevo, ¿sí? Sea la fusión nuclear, sea más eficiencia... Bueno, pero espérate, porque la demanda de energía está creciendo. ¿Por eso? Gracias a la tecnología. La inteligencia artificial consume tal cantidad de energía y de agua que están volviendo los pequeños reactores nucleares. Así que estamos a punto de ver un regreso de la energía nuclear ahora mismo. O sea, no solo es que no nos hayamos... Una ventaja de la energía nuclear es que no emite. Esto es cierto, ¿no? Pero producen los residuos radiactivos de larguísima duración que son una hipoteca para las generaciones futuras. Un avance que todo el mundo considera que será fundamental es la energía de fusión, ¿no? La energía nuclear que hemos conocido hasta ahora es de fisión. Consiste en tomar átomos muy grandes como el uranio o el plutonio y partirlos en trozos. Como los dos trozos no tienen toda la masa que tenía el átomo original, el pequeño diferencial de masa se convierte en energía según la ecuación más famosa de la física, la ecuación de Einstein,
E igual a mc cuadrado, que quiere decir que la energía equivale a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es un número enorme, ¿no? Este es el fundamento de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las que también han hablado nuestros predecesores en el uso de la palabra, pero también es lo que hace brillar a las estrellas. De manera que la energía solar, que es la energía más limpia seguramente que tenemos y que tendremos nunca, y la más abundante, cuando sepamos aprovecharla bien, es producto de la misma ecuación de Einstein que explotó sobre dos ciudades japonesas en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ahora mismo la demanda de energía no está haciendo más que crecer, y lo de que el coche eléctrico nos va a mejorar la situación, olvidaros de eso. El coche eléctrico mejorará la situación en las ciudades, lo cual es un objetivo importante porque el aire de las ciudades es ponzoñoso ahora mismo, ¿no? Yo soy de Madrid, vivo en Madrid, Pera también vive en Madrid, y es muy conocida la boina que está encima de la ciudad y que convierte el aire en una cosa poco respirable, ciertamente. Por tanto, con todo esto que está comentando Javier, con lo que tenemos ahora, no hay motivos para ser optimista cuando miras la realidad. Ah, sí, porque iba a decir... El optimismo viene de esos desarrollos tecnológicos. Pensemos en algo que sí, nos toca más cercano. Pero un segundo. Sí. Porque el coche eléctrico, digo que va a mejorar el aire en las ciudades. Pero si donde enchufamos el coche es una energía eléctrica que viene de quemar una central de carbón o de fuel o de gas, que no es tan sucio como el carbón, pero emite el mismo CO2 que el carbón por átomo de carbono, no habremos adelantado nada. Pues claro, entonces, por ir lanzando temas, ¿eh? Pero pensemos en algo que nos toca más de cerca, que es la salud y la curación de enfermedades. No es cuestión de más dinero, mejores profesionales. Si no entendemos, por ejemplo, el Alzheimer, ¿cómo vamos a curar el Alzheimer si no entendemos qué es? Si científicamente no logramos encontrar qué ocurre, sea con la beta amiloide, sea con el tau, y a partir de ahí a ver algo que lo solucione. Y estamos bien, y digo Alzheimer como algo que todavía no está solucionado, pero pensemos en las revoluciones que han ocurrido en medicina en los últimos años. Inmunoterapia. Hay cánceres que ahora se curan que antes no se curaban, gracias a la ciencia. Hay unas técnicas que llaman CAR T-cells, yo he conocido por el cazador de cerebros, el programa que dirijo, y testimonios de padres que a sus hijos, porque esto en las CAR T-cells funcionan muy bien en cánceres infantiles, padres que te explicaban que, por ejemplo, en una leucemia, pues que haces trasplante de médula a tu hijo y no funciona, haces quimioterapia y no funciona, y dije, no, ahí no tenemos nada más que hacer. O sea, te están diciendo que tu hijo se va a morir. Dice, mira, al cabo de unas semanas hay un ensayo clínico experimental con una cosa que se llama CAR T-cells en un hospital de Barcelona. Si quieres probar, y al cabo de 5 años estar hablando con esa madre diciendo, no, la voy a recoger a mi hija a la escuela. Es decir, todo lo que nos rodea, o sea, es esta pantalla, estos plásticos, la electrónica, la electricidad, o sea, viene de estos desarrollos científicos que se han ido acumulando y que... Bueno, es que ampliando un poco el foco, es difícil tomarlo en cuenta hoy, pero la esperanza de vida a principios del siglo XX era de 45 años. Durante el siglo XX se ha duplicado la esperanza media de vida de la población. Y la razón es la lucha contra las enfermedades infecciosas. Una de ellas no tiene mucho que ver con la ciencia, porque es el saneamiento de las aguas, o sea, los alcantarillados, y beber un agua que no tenga demasiadas bacterias, ¿no? Pero las otras dos son avances científicos, son las vacunas y los antibióticos. Entre estas tres cosas, la enfermedad infecciosa se ha, no diré superado, porque acabamos de pasar una pandemia, que es una enfermedad infecciosa, pero la lucha contra ellas ha mejorado hasta el punto de duplicar la esperanza media de vida de la población en los países occidentales. En los países pobres, en África, sur de Asia, la gente se sigue muriendo como nos moríamos nosotros
Uh-huh. Hace un siglo y pico, a los 40 años como mucho. ¿Y las revoluciones que vienen? Yo ya estuve, no sé, quien está un poco familiarizado con el mundo científico, quizás le suena el nombre de Juan Carlos Ispizua Belmonte, un investigador español muy reconocido que está en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que trabajó durante, todavía trabaja con células madre, después células madre reprogramadas, edición genética, y ahora está muy en la lucha contra el envejecimiento, en asumir que el envejecimiento, ellos lo quieren declarar como una enfermedad. Es decir, hablas de, hay enfermedades que dependen de un gen, pero la mayoría de enfermedades que nos ocurren una vez somos mayores es porque las células al envejecer pues no están tan bien, empiezan a acumular problemas. Y dices, si conseguimos y están utilizando estos factores de Yamanaka y tal, consiguiendo reprogramar algunas células, poder llegar a retrasar el envejecimiento. Entonces, cuando ves los progresos que hay, o sea, estas células que eran un sueño hace 15 años, cuando se empezaron, porque las conocemos desde hace 15 años, sí, bueno, las reprogramadas. Las reprogramadas son muy recientes. Las primeras células madre embrionarias humanas no se describieron, no se lograron aislar hasta el año 98. Pues no, o sea, no es que haga un siglo de esto. Y las células reprogramadas, para esto había que utilizar embriones, que es una cuestión que fue muy polémica. Hubo sectores políticos y religiosos que ejercieron una gran oposición a esto. Pero Yamanaka, al que se ha referido Pera dos veces, es un científico japonés que logró más o menos lo mismo que con las células de un embrión, lo logró obteniendo células de la piel, simples células de la piel, y retrasarles el reloj hasta un estado similar al de una célula madre embrionaria. Y estas células pueden producir cualquier órgano del cuerpo, porque es justo lo que hacen en un embrión, ¿no? Claro. Todos nosotros venimos de un embrión, de manera que esas células saben hacer cualquier órgano del cuerpo. Tu cerebro, tu ojo, tu hígado. Y utilizarlas potencialmente puede hacer, no diré inmortales, porque si te cae un tiesto en la cabeza te va a seguir matando, como siempre. Pero desde luego nos puede permitir rejuvenecer cada vez que tengamos un problema en algún órgano. Sí, y yo creo, y lo que decía Javier, estas células que sacas de la piel, les pones unas cosas químicas, se convierten en embrionarias y una vez son como embrionarias, les puedes poner otras cosas químicas para decirle, ahora quieres que, creo que seas de hígado, quiero que seas de corazón, quiero ser tal. Se decía que el sueño era que pudieran, por ejemplo, curar la diabetes. Bueno, la semana pasada, que estuvimos a punto de comentarlo en el A Vivir, había un artículo en Nature, publicado en la revista Cell, en la web de Nature. Una mujer. Una mujer de 25 años con diabetes tipo 1, 25 años, joven, diabetes tipo 1, que con sus propias células reprogramadas, inyectadas en su cuerpo, formando islotes pancreáticos, llevaba ya varios meses sin necesidad de insulina. Es decir, es lo que era un sueño, que es magia. Es que de lo primero que se habló en cuanto se aislaron las células madre humanas fue de la diabetes, ¿no? Porque, claro, se sabe muy bien qué células del páncreas se llaman células beta, están en unos islotes, en unos pequeños grumos de células en el páncreas, islotes de Langerhans, que producen la insulina en respuesta a la subida de azúcar, por ejemplo, al haber comido, sube el azúcar en la sangre, estos islotes pancreáticos se estimulan a producir insulina y la insulina lo que hace es estimular al resto de los tejidos a captar el azúcar, de manera que los tejidos se alimentan de energía y el azúcar baja de la sangre. El azúcar alta en la sangre es un factor de riesgo para numerosas condiciones. Todos conocéis a diabéticos, ¿no? Y sabéis el cuidado que hay que tener con el azúcar en la sangre, ¿no? Uh-huh. Así que han pasado unos 25 años desde aquel sueño hasta la primera mujer curada. Puede parecer mucho. La COVID es que
La COVID nos ha acostumbrado mal a todos, porque pasó solo un año hasta que tuvimos una vacuna. Esto es algo insólito, ¿eh? El tiempo medio para hacer una vacuna. Nosotros en el AVIVIR decíamos que era cuando las farmacéuticas decían que en menos de un año podían tener una vacuna. Bueno, no, ni las farmacéuticas pensaban tenerlo tan pronto. Sí, sí, ¿no? Lo... El tiempo medio para tener una vacuna son 10 años. Y eso si hay suerte y sale, porque la vacuna del SIDA llevamos 40 años persiguiéndola y no la tenemos todavía. Vale, pero en un congreso que es de sabiduría y conocimiento, yo creo que el mensaje que nosotros queremos transmitir son varios. Uno es este, o sea, la ciencia te permite afrontar la solución y no somos solucionistas extremos nosotros, ¿eh? Pero sí que tenemos este optimismo de que te permite afrontar la solución, obviamente, o sea, desde una mirada pragmática a temas de salud, a temas energéticos, a temas tecnológicos, pero también es una fuente de conocimiento. Es decir, de sabiduría y conocimiento. Es la mayor. Este señor pensando así, se llega, históricamente se ha llegado mucho, pero esto está muy limitado, porque este señor piensa en función de lo que ve. Y piensa, y se hará sus teorías, y sus filosofadas, y tal. Y estará muy bien, ¿eh? Y tal. Pero solo está limitado por sus sentidos. Por lo que ve y por la imaginación que puede tener. Y por sus prejuicios, ¿no? Y por sus prejuicios. Pero primero, si no tiene ciencia, no puede poner a prueba, que esta es la clave de la ciencia, poner a prueba tus ideas, que no vale que te sean lógicas. Dice, no, es que es coherente, esta filosofía, esta manera de pensar es coherente. No, la ciencia dice, vale, puede ser una hipótesis, no una teoría, una hipótesis coherente, pero tienes que intentar demostrarla. Y luego que la ciencia, con los desarrollos tecnológicos que tiene, te permite ampliar estos sentidos. ¿Cómo este señor podría saber si hay planetas extrasolares o no en los confines del universo? ¿O si el universo tiene una materia oscura o una energía oscura? ¿O si el ADN se dobla de una manera? ¿O que el CO2... Que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, para empezar. Exacto. ¿No? Pero algo tan que estamos hablando, CO2, efecto invernadero. ¿Cómo diantre alguien pensando va a llegar a esta conclusión? Que el nitrógeno no, pero el CO2 sí provoca efecto invernadero. Eso solo lo sabemos gracias a la ciencia. Es decir, la mayor fuente de conocimiento y sabiduría que tenemos es ese conocimiento científico que va increciendo y que por esta metodología tan estricta que tiene de ir hasta que no está comprobado, no decimos que es verdad, es a veces frustrante, pero... A finales del siglo XIX, un famoso físico, un gran físico, Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, ¿no? Es el cero absoluto de temperatura, fue quien lo describió a 273 grados centígrados bajo cero, ¿no? Y estableció el cero Kelvin como una escala absoluta, ¿no? Por debajo de esa temperatura, el cero absoluto quiere decir que los átomos no se están moviendo, ¿no? No puedes estar más quieto que cuando ya estás quieto, ¿no? Así que hay un absoluto, hay un cero absoluto. Bien, Kelvin pensaba a finales del 19 que todo el conocimiento esencial de la física ya se había establecido y que lo único que quedaba por aclarar, decía él, era el séptimo decimal de los cálculos, ¿no? Es que no había ni cerrado la boca, ¿no? Cuando sí, sí. entre 1900 y 1905, Max Planck y Albert Einstein descubrieron la mecánica cuántica y la relatividad, que pusieron patas arriba toda la física que sabía Kelvin y que había sabido cualquiera antes de ellos, ¿no? De hecho, se te ha caído el teléfono. Pero gracias por tenerlo apagado en cualquier caso. Estos dos, la mecánica cuántica y la relatividad, son los dos pilares básicos de la física actual, ¿no? La mecánica cuántica para lo muy pequeño, por debajo del tamaño atómico, la relatividad de Einstein para lo muy grande, los planetas, las estrellas, las galaxias y el cosmos, el universo en su conjunto, ¿no? La ciencia está en permanente revisión, no es un cuerpo cerrado de conocimientos, ¿no? Y esa es su gran fuerza. El proceso de revisión de la ciencia es cruel. O sea, la teoría más bella que tienen los físicos ahora mismo, que es la relatividad general de Einstein, es una teoría bella, además de precisa, hasta el séptimo decimal y más allá,
En el momento en que un dato bien tomado la contradiga, no vas a tirar la realidad, lo que vas a tirar es la teoría de Einstein, por muy bella que sea, ¿no? Esta es la gran fuerza de la ciencia, que está permanentemente en revisión, que modifica o tira a la papelera. Por cierto, que hay un chiste de físicos que es... ¿En qué se diferencia un físico, un físico teórico de un filósofo, ¿no? En que el filósofo trabaja con lápiz y papel y el físico teórico trabaja con un lápiz, un papel y una papelera, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Pero es un mensaje muy interesante para todos, ¿eh? El dudar de nuestras propias asunciones, por lo menos como ejercicio. Y no se trata de pasarse, ¿eh? Que nosotros también a veces nos llegan cosas de conspiranoicos y terraplanistas que se venden de escépticos demasiado, pero sí de esta actitud autocrítica que tiene la ciencia y sobre todo de que cuando los datos no te dan la razón, darle la culpa a tu razón en lugar de los datos. Pero es que no lo hacemos, lo que hacemos es despreciar los datos. Es decir, no, o encontrar otro dato que sea. Eso se llama cherry picking en ciencia. Escribí un libro que se llama Comer cerezas con los ojos cerrados. Y hice ya referencia a que otro de los valores científicos más importantes, aparte de la experimentación, es la objetividad. Es muy difícil ser objetivo. Porque nosotros vemos a nuestros hijos y son los más guapos, está claro, ¿vale? Y no va a ser diferente. Pero el poder... renunciar a tus propias ideas. Y piénsatelo en la parte práctica. Imagina que vais a comprar una casa. Si vosotros queréis invertir 200.000, 300.000 euros, lo que sea, en una casa, queréis cuanta más información y mejor, y cuanta más fiable, mejor. Y en una decisión tan importante, si llegáis a una casa y es que me he enamorado de esta, es la que más me gusta. Sí, ya, pero es que tiene ratas y se cae el suelo porque hay humedades debajo. Exacto. Viene alguien después y dice, uy, pero este barrio que sepas que van a hacer esto y... No, pero yo me he enamorado, me la compro igual. No, es un error. O sea, atiende al dato que está yendo en contra de tu enamoramiento. Si quieres llegar a tomar la mejor decisión, si quieres vivir engañado, pues vives engañado. Si te da igual, si tú te dejas llevar solo por la intuición o por tus ideas, pues te equivocarás más veces. Quizás serás más feliz, eso ya no lo sé. Hay otro chiste de científicos, es que la ciencia no progresa por persuasión, sino por fallecimiento. Esto es muy bueno, muy bueno. Sí. No, nosotros estamos así como muy entusiasmados porque vemos este optimismo tanto en la creación de conocimiento y también estamos un poco frustrados. Ha salido el tema este del conspiranoico y les explico una a ti, Javier, te la conté ya. En el cazador de cerebros, para ver un poco el sinsentido del ir en contra de la ciencia, ¿no? El conocimiento muy, muy obvio. En el caso de Cerebros fuimos a la NASA a grabar, hicimos dos capítulos en NASA, son varios centros en Estados Unidos, además que en lugar de hacer un único centro, hicieron 9 repartidos por toda la geografía de Estados Unidos porque vieron que eso iba a dar tanto dinero público y tanta inversión, tanto desarrollo tecnológico, que no lo podían poner solo en un sitio, sino que tenían que reubicarlo geográficamente para que eso beneficiara a todo el país. Un país, me estoy yendo por las ramas, pero para la importancia de invertir en ciencia, ¿eh? O sea, los daneses ahora están en un momento de subidón económico gracias a Ozempic, gracias a un fármaco. No al petróleo, ¿eh? Porque no lo tienen. Pero tienen un subidón de PIB. Sí, pero el PIB no me acuerdo cuál es el porcentaje. Muchísimo por el desarrollo innovador. O sea, la ciencia no es para los países ricos, sino es para los que quieren serlo. Pero les decía lo de la NASA, porque en el centro de estuvimos en dos, en el de Washington, que es el de Goddard, donde hacen investigación básica, y allí me pasó una cosa que fue alucinante. Esta es la parte positiva, ¿eh? Había un investigador que estaba trabajando con muestras de tierra lunar que llevaron los astronautas Apolo en los años 60 y 70.
Y dije, ostras, ¿pero me dejarías verla? Hombre, no, no sé si podría ver, porque hay muchas muestras que se llevaron de los Apolos, trajeron a la Tierra, que todavía están guardadas, porque en ese momento se dijo, bueno, podemos hacer unos experimentos, pero dentro de 20 años o de 30 podremos hacer más experimentos que ahora somos incapaces de hacer. Entonces, guardemos, dosifiquemos toda esta Tierra. Y al final me llevó a un pasillo donde había una nevera, donde sacó un tubito, y dice, lo que tienes aquí dentro del tubito, lo que tienes delante de tus ojos, viene de la Luna. O sea, era polvito, o sea, no era indistinguible. Pero eso era alucinante. Claro, ¿qué le dices a alguien que dice que el hombre nunca ha llevado a la Luna? Pero es que después aparecieron estos. Cuando fuimos al Johnson, que es el centro donde se entrenan los astronautas, allí tienen una réplica idéntica a la Estación Espacial Internacional. Estación Espacial Internacional está a unos 400, 450 kilómetros de altura, hay astronautas, están haciendo experimentos, observan cosas, etc. Para entrenarse tienen... De hecho, se han dejado a los astronautas ahí colgados, sí, ¿no? Sí. Pues para entrenarse tienen una réplica idéntica con los diferentes módulos y tal, y nos dejaron grabar dentro. Y entonces pusimos ese clip, no sé si era en Facebook o Instagram... Y se empezó a llenar de conspiranoicos diciendo, mira, aquí es donde graban, aquí es donde graban las películas. Porque para ellos no existe la Estación Espacial Internacional, no existen los astronautas, todo son películas que se inventa una conspiración. Y es tan absurdo, ¿no? Porque dices, bueno, imagínate que la NASA, sí, que haga películas, pero cuando ves a las empresas que envían satélites... O sea, hemos hecho un capítulo de satélites. Hay empresas españolas, de aquí, de todos lados, que envían un satélite a dar vueltas alrededor de la Tierra. Y no es ni de la NASA ni de la ESA, y son gente que da vueltas alrededor de la Tierra. ¿Qué no entiendes, idiota? O sea, ¿qué no entiendes de que hay un satélite dando vueltas y que está enviando información de manera constante y que no es alguien que vayas a poder... O sea, no vas a poder comprar a todo el mundo. Es que hay 6.000 satélites. Es una locura, ¿no? Entonces... Bueno, claro, hay una inteligencia artificial ahora que parece que tiene un mayor poder de convicción ¿sí? con los terraplanistas. Sí. ¿No? Que eso fue muy frustrante. Sí, ¿no? Eso fue muy frustrante. Han desarrollado un chat. Ahora, ¿quiénes lo han usado ChatGPT? Imagino que varias personas aquí han usado ChatGPT. Y... conversas con él como si fuera un agente, alguien que te entiende. Hubo un ingeniero que pensó que tenía conciencia. Claro. El y tiene acceso a una información. Entonces desarrollaron una especie de ChatGPT que tenía información a toda la información científica y a toda la información que suelen utilizar los conspiranoicos, los terraplanistas, y cuando le ponían a debatir con terraplanistas o conspiranoicos... Convencí a algunos más que nosotros. Lo hacía mejor que nosotros. Sí, sí. O sea, que nosotros podemos ser unos vendidos, pero ese software... Un robot no se cansa, no se irrita. No, claro. No para. Tiene muchas ventajas sobre un becario, por ejemplo. Sí. Vamos a seguir hablando un poquito, pero al principio no les hemos dicho que nos gustaría que fuera muy interactiva esta sesión, de decir nosotros primero exponer un poco quiénes somos, qué pensamos, cosas que nos atraen de diferentes ámbitos, pero que después podamos responder vuestras preguntas. Vayan pensándolas y enseguida les damos paso, pero si tú quieres contar alguna cosa de inteligencia artificial, cuando queráis. Es la revolución actual, ¿eh? Yo me invitaron el otro día a un podcast para hablar de la inteligencia artificial y lo que podía mejorar la vida personal, ¿no? No la actividad empresarial ni la vida de los programadores de código ni nada de esto, sino nuestra vida personal. Y les dije que no, porque no se me ocurría nada. Realmente. No. Pero ha salido una película, o está a punto de salir, ¿no? Que no la he visto, creo que no ha salido aún, que se llama Justicia Artificial. Es de un director español, un gallego me parece, y que plantea la hipótesis de que qué ocurrirá cuando la justicia la puede impartir un robot, un ChatGPT, ¿no? Alguien que se ha empollado todo el código civil, el penal, el militar, el eclesiástico de todos los países, se ha tragado toda la internet antes del desayuno y, claro, pues puede dictar sentencias, ¿no? Sí, hay dos tipos de inteligencia artificial en los últimos años de la revolución.
La última, la que estamos hablando ahora es la generativa, la que son lo que llaman lenguaje natural, es decir, que tú puedes hablar con esa inteligencia artificial como si fuera alguien más y le puedes hacer preguntas. Yo el otro día estaba pensando en un ejemplo muy claro que no ha ocurrido todavía, pero imagínense que se pudiera digitalizar a base de fuerza bruta todos los libros de historia que se han escrito siempre. Todos los libros que se han escrito siempre de historia, todos digitalizados. Y entonces lo pones allí y le puedes preguntar al ChatGPT a que te explique por qué pasó eso. O cuándo ocurrió. No solo datos, interpretaciones. O qué va a pasar el año que viene, ya puesto. Claro. No, bueno, pero incluso, ¿por qué este rey tal, y él busca? Eso un historiador lo podría hacer con mucho tiempo, posiblemente años, este te lo hace en 10 segundos. Esta es la generativa. Y la otra, que ya está teniendo mucho impacto, es el machine learning o deep learning. Seguro que le suena a este término, deep learning, machine learning. Esto es que entrenas lo que son las redes neuronales. Tú dices, quiero que una inteligencia artificial reconozca gatos, distinga un gato de un perro. Y le dices, bueno, pues, ¿qué factores tienes que mirar para distinguir un gato? A ver, tamaño, color, rayas, bigotes, ta, 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 ta. Haces una lista de infinidad de factores. Y entonces, entre ellos, la vas entrenando. A decir, a ver, si dando más peso a un nodo o a otro, acierta más o menos en distinguir gatos. Entonces, él va jugando y va haciendo todo este deep learning hasta que llega a unos algoritmos de tal que se va entrenando constantemente. Es decir, tú le das 2.000 imágenes de gatos diciendo, estos son gatos. 2.000 imágenes de otros animales, estos no son gatos. Haz pruebas. Y empieza a hacer pruebas hasta que aprende. Y cuando le das un gato, pues lo dice. Esto, con un gato es muy obvio, pero si le das, este es un ejemplo real, ¿eh?, y que ha tenido éxito. Dices, mira, las mujeres, a partir de cierta edad, se hacen mamografías. ¿Vale? A partir de cierta edad. Y muchas mamografías salen negativas. ¿Vale? Ninguno, o sea, las herramientas que tenemos, un doctor, un oncólogo, allí no ve nada. Son todas negativas. De esas negativas, hay algunas que a los 2 años aparece un tumor. Son falsos negativos, digamos. Podría ser que el tumor, bueno, a posteriori, saliera después, pero podría ser que ya hubiera algo que el humano no ve y que, bueno, estuviera indicando que habría un tumor. Entonces, por supuesto, le dices, mira, todas estas son 10.000 imágenes de mamografías que han desarrollado un tumor a los 2 años y estas que no lo han desarrollado. Y intenta ver si hay algún patrón. Intenta encontrar la manera de distinguir. Eso lo hicieron una investigadora de MIT, le han dado infinidad de premios y ya se está implementando como diagnóstico. Sí. Precoz, o sea, anterior al que teníamos para detectar cáncer. Todas las áreas científicas están utilizando inteligencia artificial, claro, para este tipo de cosas, porque detecta patrones que a nosotros nos resultan muy difíciles de detectar. Y hay una discusión muy profunda sobre si estos sistemas pueden ser realmente creativos. O sea, si pueden encontrar conceptos nuevos. Hay un físico que se llama Brian Greene, que él es un especialista en relatividad. La teoría de la relatividad dice que la gravedad no existe, no es una fuerza, sino que no hay una cuerda que una el Sol con la Tierra, ¿no?, para hacerle dar vueltas, sino que lo único que hay entre el Sol y la Tierra es espacio, espacio-tiempo técnicamente, pero olvidémonos de esto ahora, y que es la propia curvatura del espacio lo que hace girar a la Tierra, como si estuviera girando alrededor de un gua. Este físico Brian Greene dice, ¿cómo se le va a ocurrir eso a una inteligencia artificial que lo único que ha hecho es tragarse todo el conocimiento que ya existe? Quiero decir, poniéndose en la situación antes de que a Einstein se le ocurriera esa idea extraordinaria, ¿no?
¿Cómo se le iba a ocurrir esto a una inteligencia artificial? Él no, no puede concebir que lo haga, ¿no? Y sin embargo, hay casos muy concretos en que estas máquinas, estos sistemas, han encontrado soluciones que no se le habían ocurrido a ningún humano. Pero un caso temprano es el del Go, el juego del Go, ¿no? Que es más complejo que el ajedrez. Y al igual que el ajedrez, no solo consiste en saber mover el caballo aquí, cómo se mueve el peón y me como el alfil, ¿no? Los jugadores, los grandes jugadores de ajedrez y de Go, piensan en términos muy abstractos, ¿no? No tenemos un lenguaje para expresar lo que ellos tienen en la cabeza, pero ellos no están pensando a una jugada a vista, sino en términos muy abstractos, ¿no? Pues bien, la máquina que ganó al Go a los mayores campeones chinos de ajedrez encontró unas de estas estrategias abstractas, como imaginaros, jugar por las esquinas, que no se me habían ocurrido a ningún gran maestro del juego. Hay casos en juegos de cartas que se utilizan para demostrar teoremas matemáticos en combinatoria. La máquina ha encontrado soluciones más simples y elegantes que los mejores expertos en eso. Hay casos, son algunos casos en que, yo creo, por razones que no comprendemos realmente, hay señales de una cierta creatividad en sistemas muy concretos. Desde luego, el santo grial del campo es la inteligencia artificial general, ¿no? Una inteligencia de nuestro tipo, que donde realmente lo que aprendes en un sector te sirve para a lo mejor resolver un problema en otro campo del conocimiento completamente distinto, ¿no? Esto no existe todavía en la inteligencia artificial, es un santo grial para los ingenieros de la computación. Sí. Aunque había un artículo que se llamaba Sparks, o sea, como chispas de inteligencia artificial general, que se publicó en MIT, porque lo que dije, Javier, es eso: tú haces un software para identificar gatos o para identificar mamografías con tumores, y de repente este software aprende a hacer otras cosas. Sí. Eso no ha ocurrido todavía, pero ha habido algunos que han pasado cositas, cosas de traducción, que a lo mejor han corregido tal. Yo creo que estas discusiones que tienen un punto de filosofía sobre si son creativas, o sea, incluso desde una perspectiva muy materialista, nuestro cerebro, pues, está hecho de neuronas y también es creativo, yo creo que ya no hay duda de que sí que crea, porque además le estamos pidiendo que desarrolle nuevas teorías y le damos. Mira, ayer estuve en la Fundación Areces, en un encuentro donde se habló de una mesa redonda de inteligencia artificial, y hubo un ingeniero del MIT muy bueno en términos de inteligencia artificial, y un proyecto que les cuento porque es una de las infinidad de cosas. No sé si te lo he contado, no creo que no te lo he contado. Pero, ah, no, si vas a contar a ellos, claro, antes que a mí. pero bueno, a mí me sonaba ya, pero ayer lo explicó de nuevo porque no, está más ya avanzado. No hablamos, ya no hablamos como antes. Y es una de las. De nuevo, yo lo que intento es contagiarles, o intentamos contagiarles entusiasmo por la ciencia, porque cada semana pasan cosas alucinantes. Lo que este explicaba es decir, están haciendo como lo que llaman soft robots, robots pequeñitos, que pueden hacer como de ir por muchos medios, ¿eh? Pero pueden ser acuáticos también, como robots acuáticos, drones acuáticos, que los persiguen ballenas, delfines, y están registrando constantemente sonidos y movimientos de ballenas y delfines. Si una inteligencia artificial empieza a correlacionar sonidos y acciones, tendríamos un diccionario de vallenato a exacto. Imagínate que llegue a decir, cuando hace, le está diciendo, tengo hambre, porque ve que el otro vallenato se comporta de una manera, o ve a cuidar a la cría, yo qué sé. O sea, están investigando en descodificar el lenguaje animal. Es decir, puede ser que dentro de unos años sepamos, nosotros no, pero tengamos un cacharrito que sepa interpretar
algunos sonidos de un perro, que cuando ladra de una manera, es que cuando ladran así están diciendo algo, y cuando ladran de otra manera están diciendo otra cosa. Ahora, no lo sabes, si un dueño de un perro conoce muy bien a su mascota, pues quizás sabe, pero ¿es o no brutal como ejemplo muy simple que no va quizás a transformar? Se está utilizando y ya insisto que no hay un solo área de la ciencia que los científicos no estén utilizando, apoyándose en sistemas de inteligencia artificial para interpretar sus datos, etc. Uh-huh. Quizás el gran éxito de la inteligencia artificial hasta ahora en un campo científico es un problema, es una cuestión un poco técnica. Las proteínas son collares de cuentas. Cada cuenta se llama aminoácido, ¿no? Imaginaros un collar con 300 cuentas una tras otra. Pero ahora, algunas cuentas tienen la carga eléctrica positiva, otras la tienen negativa, otras les gusta el agua y otras les repele el agua. Unas son algo más grandes, otras más pequeñas. Con todas esas combinaciones, lo que es en principio una mera información lineal acaba plegándose en tres dimensiones, ¿no? De manera que la mayoría de las cuentas positivas estén cerca de las negativas, las que les gusta el agua estén fuera y las que no les gusta el agua estén dentro, etc. Determinar la forma a partir de la información del collar, ¿no? La información lineal del collar, determinar la forma que adopta una proteína podía ser una tesis doctoral perfectamente, pero hace 10 años. Un sistema que se llama AlphaFold, que es de los mismos que el AlphaGo, este del juego del Go chino, del que hablábamos antes, y de una empresa que se llama DeepMind, que pertenece a Google, la compró Google, que es lo que hace siempre. Cuando alguien ve a alguien que está haciendo algo que él no sabe hacer, lo que hace es comprarla, ¿no? Entonces ahora es una empresa de Google. Estos de DeepMind hicieron un sistema que de una sola tacada predice la forma tridimensional de 200.000 proteínas en cuestión de segundos. Y eso, hay una aplicación concreta de eso que es muy bestia. Hay un investigador español en Estados Unidos, que es César de la Fuente, que estuvimos a punto de tenerlo en la Vivir. Justo iba a entrar mañana, pero al final se nos ha escapado. Regresa a Estados Unidos. Pero él está trabajando en nuevos antibióticos. Es decir, no sé si han oído que uno de los grandes problemas que está creciendo y que puede tener mala pinta es la resistencia a antibióticos. Es decir, como hemos utilizado tantos antibióticos, pues hay algunas bacterias que los antibióticos que tenemos ya no van bien. Entonces, cuando tú estás muy deprimido en hospitales o lo que sea, pues hay gente que está llegando a sepsis. Deprimido se refiere a inmunodeprimido, ¿no? Inmunodeprimidos y tal y cual, exacto. Y bueno, están causando muchas muertes y se pronostica mucho más. Entonces, él lo que está haciendo es, con esto que decía Javier, de poder ver cómo es la membrana de una bacteria, inferir qué tipo de proteína, qué tipo de fármaco podría romper esa membrana. Esto, el biólogo molecular, yo soy bioquímico de formación, esto era, si te lo dicen hace un tiempo, dices, tú estás zumbado, esto es imposible. A lo mejor puedes hacerlo, pero te podría costar, eso es una tesis doctoral, lo mismo te cuesta 5 años. El ritmo de avance es creciente, pero es posible, lo que decía Javier, de cómo la inteligencia artificial se está aplicando a la propia ciencia, que veamos de manera exponencial ahora mismo. Ayer, en el encuentro este que les decía, había una de la NASA que está trabajando en el nuevo telescopio espacial que se llama Roman, el que lanzarán. Ahora ya lanzaron el James Webb y están preparando el otro, que será mucho más grande lo que verá. Y dice, obviamente, todos estos, se dirá, como ve mucho más, y en infrarrojo, invisible, o sea, todos los datos que no llegan, o sea, es analizarlos es prácticamente imposible. Lo harán con inteligencia artificial. La inteligencia artificial será la que detectará cosas. No el humano analizando allí. Ah, mira, he visto aquí un planeta de estas características. Lo hará directamente el software.
No sé, ¿quieres que pasemos a preguntas? ¿O... Sí, porque estoy ya harto de oírte. Ya. ¿Qué hablo? Pero... pero ya, sí. Bueno, no sé, si tienen preguntas de lo que hemos hablado o de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Allí hay una, dos, wow, mira, tres, cuatro manos levantadas. Se lo verás tú porque yo no veo nada. Intentemos, ya que hay tantas manos levantadas, cosa que nos honra, sí, intentemos hacer preguntas cortas y nosotros respuestas cortas para cuanta más gente pueda participar. Aquí un micro para adelante también, que hay dos, tres peticiones, pero allí empezamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, me parece muy interesante todo lo que están contando. Mi nombre es Diego. Gracias. Todo lo que están contando me ha gustado, sobre todo, bueno, esta parte de la inteligencia artificial, pero todo en general. Yo quisiera plantear dos dudas, vamos, dos preguntas más relacionadas con la primera parte de su exposición, que ha sido un poco pues, explicar qué es la ciencia o filosofía de la ciencia. La primera, una vez leí que la teoría científica que muchos científicos consideraban más importante por su impacto social había sido la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ya que removió los pilares de la sociedad hasta ese momento. Era la teoría, de alguna forma, que podía demostrar que sin necesidad de recurrir a Dios podía explicar la existencia del hombre, ¿no? Que una revolución en su momento y, bueno, hoy en día pues... Entonces quería saber su opinión al respecto de esto. Y la segunda cuestión sería, han planteado... bueno, en otras charlas de antes pues se ha hablado del tema de los óvulos, de la manipulación informativa, y ustedes lo han dicho muy bien al principio, si la ciencia es algo, es sobre todo la búsqueda de la objetividad. Esto no depende de que yo opine o no opine, esto es objetivo y mientras no los datos no lo demuestren lo contrario, esto seguirá siendo así. Yo querría plantear que, desde mi punto de vista, es posible que la propia ciencia, a través de la neurociencia, la psicología, la sociología, etcétera, que son también ciencias, no tan espectaculares a lo mejor como la física, pues podrían revertir el tema de los bulos o podrían dar respuesta porque este gusto por los bulos e incluso pues, desarrollar especie de vacunas. Vacuna entre comillas, vacuna, claro. Vacunas entre comillas, sí. Claro. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto, gracias. Sí. Bueno, respecto al primero, yo estoy totalmente de acuerdo en esa, pues, esa interpretación de que la importancia social, ¿no?, de la teoría de Darwin fue muy grande. No sé si la revolución copernicana quizá también lo fue, ¿no? Porque... aunque desde nuestra óptica actual es difícil, no es tan fácil entender por qué que la Tierra gire sobre el Sol o que el Sol gire sobre la Tierra tiene tal importancia filosófica o sociológica, ¿no? Pero desde luego con la teoría de Darwin sí, porque las religiones, todas ellas, se dedican a vender la vida eterna, ¿no?, a vender un consuelo en el más allá de todas nuestras miserias de aquí, ¿no? Y que no nos hubiera creado Dios, sino que veníamos del mono, pues fue un cambio copernicano en nuestro entendimiento, ¿no?, y tuvo un efecto sociológico indudable al entregarnos las riendas de nuestro propio destino, ¿no? Nuestra moral ya no depende de que la imponga una divinidad u otra, sino nuestra moral social, nuestra organización social, es la que nosotros queramos, ¿no?, con la que podamos elaborar, ¿no? Y de respecto a la segunda pregunta, no, yo no creo que la ciencia pueda compensar todo. Yo sería tampoco. Muy arrogante por nuestra parte pensar que la ciencia... Es tan contra natura lo de... lo de cambiar de opinión, que salía antes lo de Trump diciendo que se comen a los gatos y se comen a tal y cual. Un votante de Trump que se crea todo lo que le diga, por mucho que vea evidencias que le digan lo contrario, continuará creyendo. Y a nosotros, en nuestras creencias, también nos pasa. Entonces, yo creo que la ciencia o la educación no son suficientes. Nos enfrentamos al problema de los deepfakes que tú apuntabas
de manera muy grave. Ya hay vídeos que son deepfakes de Kamala Harris atropellando a alguien y dándose la fuga. Ya hay. Y parecen de verdad. Sí, claro. ¿Vale? Y se utilizan para cambiar la opinión de votantes indecisos. Y hay, había por lo menos Cambridge Analytica, empresas que invertían en Facebook para que llegara a saber quiénes eran los, cómo eran los perfiles de Facebook y que esos vídeos fueran a las personas que por sus posts podrían, sí, podrían cambiar de opinión. A un republicano de clarísimo, ya no iban estos vídeos, pero a las personas sensibles sí. Entonces, en Europa se está intentando regular. Es muy difícil regular, siempre se dice en Estados Unidos se innova, en China se copia y en Europa se regula. Y se dice de manera despectiva. Yo creo que no debe ser despectiva porque es necesaria una regulación. Y en concreto, un deepfake cuando tiene que estar prohibido y penalizado. Tiene que haber una ley que si alguien hace este vídeo de Kamala Harris para influir, se multe. Como pero si claro, alguien se salta al límite de velocidad. Esa ley, también hay una ley internacional que dice que no bombardees los hospitales, que ya vemos lo que se parece. Ya, bueno, pero me refiero que sí que creo que solo con ciencia y buena voluntad y más educación no conseguiremos esto. A ver, había preguntas y que decide tú a quién le das el micro, porque es que hay un montón. Pero aquí delante han sido los primeros en adelantar después en levantar manos. Hola, buenas noches. Quería primero agradecerles estar aquí, felicitarles y es un placer poder oírles. Voy a intentar ser breve como han pedido. Ya que ustedes tienen la oportunidad de conocer a gente importante, ¿cuándo creen que la...? Porque yo pienso personalmente que estamos en un momento de punto de inflexión con vértigo respecto a la IA. ¿Cuándo se piensa o hay una estimación de que la IA soltará nuestra mano? Nuestra mano como, sí, como humano. Vamos. Y andará por su cuenta. ¿Que se nos escapará de las manos, te refieres? Sí, que tomará nuestra mano y andará sola. Ah, la singularidad, ¿no? Muchas gracias. Que salga con los mandos. Bueno, hay escuelas sobre esto, ¿no? Hay gente, sí, que piensa que eso es inminente, ¿no? Ray Kurzweil, el director de tecnología de Google, cree que eso es inminente, ¿no? Hay todo un movimiento de singularistas o singularianos, sí, ¿no? Pero incluso sin llegar a la singularidad, ¿eh? Yo he entrevistado a Geoffrey Hinton, que es uno de, si estás familiarizado, es uno de los más apocalípticos. Sí. Pese a que es uno de los... Es uno de los fundadores, uno de los más de las redes neuronales. Y él dejó Google diciendo, es que no, es que tengo que explicar sin restricciones esto. Se nos puede ir de las manos. Es decir, estamos generando unas herramientas que en un momento determinado pueden decidir, por ejemplo, engañarnos. ¿Vale? Y decir, bueno, ostras, imagínate que está hablando con alguien que nota que quiere suicidarse y que para evitar que se suicide le va a decir algo que no es verdad, pero tiene un fin pragmático, que es evitar que se suicide. Pues puede llegar, a como haría un humano, a mentir. Pues o para temas de... Como haría cualquier psicólogo. Sí. Entonces, puede equivocarse, lo que llaman un misalignment, ¿vale? Entonces, que estos pequeños pasos ya se han empezado a dar hasta el punto de que tome esas decisiones propias. Puede ser que con una buena voluntad, pero que se equivoque y sea perjudicial para nosotros, es un riesgo contemplar. No quiere decir que sea lo más probable. Geoffrey Hinton dice, yo no digo que vaya a pasar, pero muchos tendrán seguros de incendios por si se les quema la casa y no es lo más probable. Pero por si acaso tienen un seguro. Es decir, Geoffrey Hinton dice, oye, si esto pasa... Es tan horrible, claro, que... claro, si esto pasa, es tan grave que tenemos que preocuparnos. Entonces, el cuándo, lo que decía Javier, hay gente que dice que es inminente y otros que... Pero no es mucho, ¿eh? Tecnopesimista, que conoceréis algunos, es el famoso Yuval Noah Harari, autor de Sapiens hace 10 años y acaba de sacar un libro precisamente sobre este problema o la cuestión general de la información, ¿no? Sea o no falsa, sea o no fake, sea o no
artificial. Él es uno de los intelectuales más pesimistas, no pertenece al sector, pero cree que la civilización, no ya la democracia, sino la civilización humana en su conjunto está en grave riesgo debido a la inteligencia artificial. Acaba de escribir un libro de 500 páginas donde desarrolla sus argumentos muy bien y con gran claridad. Y de todas maneras, preguntar cuándo va a ocurrir algo. Como dijo un astrofísico, que no me acuerdo cómo se llamaba, le hicieron una entrevista y dijo: bueno, en el próximo siglo va a haber una sorpresa respecto a la vida extraterrestre. O sea, eso seguro, vamos. Y además, él estará muerto para cuando ocurra. Con lo cual. Yo tengo un libro que me compré cuando era jovencito, creo que en se publicó en 1999 y era La física del siglo XXI. A los 2 años salió lo de la energía oscura, que obviamente no estaba en el libro. O sea que en 2 años ya salió. Aquí había preguntas por aquí delante. Hay una cosa que se llama Cuarta Ley de Clark, por el escritor Arthur Clarke, autor de ciencia ficción, autor del 2001 Odisea Espacial, ¿no? Coautor con Stanley Kubrick. Tiene 4 leyes y la cuarta dice: cuando un científico de cierta edad dice que algo es imposible, se equivoca seguro. Preguntas. Sí. Por aquí había. Buenas tardes, gracias Pera y gracias Javier. Estoy por aquí. Primero de todo, que ahora me gustaría que Pera me firmara un libro que tengo. Pero bueno, aparte de eso, conectando con el título de la charla de hoy, de Ciencia y Vida Cotidiana, quería preguntarle, ¿de qué depende y qué influye en el hecho de que esos descubrimientos científicos, por ejemplo, de la inteligencia artificial que ve tumores o que ve mamografía, que se traslade a la vida cotidiana, al ginecólogo? O sea, hoy día yo estoy seguro que mañana hacen una mamografía a una mujer aquí en Granada, aquí en Córdoba, en el Reina Sofía, y el médico que diagnostica todavía no utiliza esa inteligencia artificial. ¿De qué dependen de que esos descubrimientos? Sí, bueno, mira, depende. Van llegando. El tema es que lleguen lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en España, en temas de salud de vanguardia... Ya hay considerables diferencias en el tratamiento del cáncer entre unas comunidades autónomas y otras, claro, y entre unos hospitales y otros. No hace falta esperar a la inteligencia artificial para eso. Y esto es una vergüenza y un fracaso de nuestro sistema sanitario público. El tema público-privado también es importante. Yo estaba en esta semana también, el martes en un encuentro, no, el jueves, en un encuentro de Roche, de la farmacéutica, de startups. Startups que tienen esas ideas, como las que estábamos hablando, y que la industria se acerque a ellas también facilita que vayan más rápido. Es verdad que la industria lo hace for profit, ¿vale? Pero entonces hay todo este... nueva manera de ver la colaboración público-privada desde gobiernos. Tú has empezado hablando de fusión nuclear. En fusión nuclear, los gobiernos, Estados Unidos sobre todo, ha puesto unas 1.000 millonadas sobre la mesa, pero no solo a fondos públicos, sino a empresitas que ayuden a tirarlas adelante. Es decir, yo creo que se está viendo que el sector tiene que moverse. En el espacio, también, ¿no? Estamos viendo, sí, que la empresa privada... New Space y tal. Es decir, antes... era la NASA o la ESA la que enviaban, ahora es Elon Musk, que no nos cae bien Elon Musk, pero es un ejemplo de... Entonces, depende de que el ecosistema empuje hacia ahí. Y el ecosistema no es complejo, no es solo una cosa, ¿vale? No es decir, poner más dinero aquí. Es decir, pero que todo vaya en esa dirección. Y, por ejemplo, estaba hablando de terapia avanzada, que es muy cara. El gobierno actual está haciendo el PERTE de salud de vanguardia, que está analizando en detalle cómo hacer que estas terapias, que son muy costosas, lleguen lo antes posible a los hospitales, y en parte es potenciando unidades de investigación que puedan ser ellas las que hagan estas terapias personalizadas. Invertir en investigación médica, en este caso, sí. El dinamismo del sector privado se puede y se debe aprovechar. Lo importante es que
vosotros, los ciudadanos, tengáis igualdad de acceso a lo que ha producido una empresa privada o pública, ¿no? Ahora mismo el sistema funciona si cuando el sector público paga a la empresa privada por un tratamiento que puede costar 2 millones de euros. Pero mira, una cosa, una historia que es muy bonita, y perdona que hay preguntas pedidas, ¿eh? En el Cazador de Cerebros entrevistamos en la segunda o tercera temporada a uno de los mejores neurocirujanos de España, que me lo presentó. Me dijeron quién era, una investigadora que yo conocía de Estados Unidos y que estaba allí trabajando con él en mapear la actividad del cerebro antes, o sea, durante la cirugía, para ver por dónde, que estaba activo, que no estaba activo, total. Que me dice, si quieres puedes venir a ver cómo es una operación. Y estaban operando a una adolescente de 16 años que tenía un foco epiléptico, le tenían que sacar, le sacaron, tengo las fotos, ¿eh? Un cacho así de su cerebro, mientras le mapeaban, el mejor neurocirujano, o uno de los mejores neurocirujanos de España. Una cosa que sorprendió es cuando tenían el cráneo abierto, veías cómo el cerebro late. Eso yo no lo sabía, el cerebro late. Era precioso y delicado a la vez. Terrorífico. Luego hubo quizás de los momentos más bonitos, cuando después de toda la operación hablo con el neurocirujano, ha ido bien, pero déjame que vaya a decírselo a su familia. Claro, estaban sus padres en una sala esperando, que tenían a su hija, que le estaban quitando un trozo de cerebro. Y ver esa reacción de los padres, yo lo veía a distancia, solo veía que el médico se acercaba, les decía algo y ellos se les abrazaban como llorando, y eran dos personas de origen magrebí, súper humildes, de Badalona, que tenían una tiendecita, y el sistema público, eso en Estados Unidos es impensable, el sistema público español hacía que a esa chica y sus padres súper humildes, que no tienen un duro, que no se podrían permitir eso, uno de los mejores neurocirujanos de España le estaba operando. ¡Ostras! Esto, o sea, está, y con una tecnología novedosa, es decir, que va llegando. Claro, la obligación es pedir que llegue cuanto antes posible y todavía más, porque cuantas más personas se beneficien, mejor. Pero hay un punto aquí. Hay una tendencia evidente que es hacia unos fármacos y tratamientos cada vez más eficaces, pero cada vez más caros, ¿no? Y esto nos va a plantear, nos está planteando ya toda clase de dilemas éticos. ¿Sí? Preguntas. Por aquí delante hay dos manos y después, mira, ellos dos y después allá al fondo hay dos más. Y allí también, que no la veía. Hacemos esta ronda aquí de tres y después allá, si queréis. ¿Qué nos puede hablar sobre los telómeros? ¿Y qué novedades hay en los 10 últimos años acerca de las telomerasas? Bueno, hablamos con Manuel Esteller hace poco. Y con María Blasco. La pregunta, como es un poco especializada, déjame decir al resto de la audiencia que los telómeros son los extremos de los cromosomas. Y en cada división celular se van acortando, ¿no? Están ahí al final y el sistema de replicación no funciona muy bien y se van acortando. Y esto tiene una relación estrecha con el envejecimiento de esa célula, ¿no? Y que hay una enzima llamada telomerasa que si la estimulas puede hacerlo crecer, de manera que hacer crecer el telómero, de manera que lo rejuveneces a la célula donde estás haciendo eso, ¿no? Una novedad que nos contó Manuel Esteller, un supercientífico de Barcelona, es que hay algunas personas, ¿no? Alguno de vosotros puede tener mutaciones en la telomerasa, en los telómeros, los propios telómeros, y que eso le hace envejecer más deprisa o más despacio. Pero la mayor parte de los estudios hay una empresa que se llama Yo me medí los telómeros. O sea, el paralelismo es, utilizan, si esto es un pantalón, que sería el cromosoma, que el extremo del pantalón se va deshilachando. Y cada vez, cuanto más envejeces, más deshilachado está. Solo no se vuelve a hilachar. ¿Y dónde se puede medir esto?
Había una empresa que se llama LifeLength, que medía... A ver, los tiñen con ultravioleta, sí, los miden y te dicen la edad biológica. Es decir, el cuán deshilachados están estos extremos de los pantalones te dice una edad. Es decir, esto corresponde a 43 años, o corresponde a 5, o corresponde a 50. Y entonces dices, ¿cuál es la tuya? Y dices, 48. Ah, pues si tienes 48, pero corresponde a 43, es que estás envejeciendo menos. Esto... ¿Quién está? Está Manuel Esteller y también está María Blasco detrás de todo esto. De lo más novedoso que una vez me contó María Blasco es que están intentando hacer un ensayo clínico con telomerasa. Pero claro, es muy difícil de hacer un ensayo clínico porque... ¿Qué es para ver si algo alarga la vida? Claro, o si, es un experimento muy largo. Y él encontró una enfermedad que sí que parecía que dependía bastante de esta cosa de los telómeros. Y dice, anda, ahora ya tengo la oportunidad de hacer un ensayo clínico con telomerasa para esta enfermedad y de paso ver qué pasa con las otras células. Pero esto sería de lo malo. Porque puede indicar las expectativas o los años de vida que tiene por delante una persona. Y no solo por los telómeros y la telomerasa. Hay toda un área científica para medir cuánto están envejeciendo tus órganos. Y hay personas hiperenvejecidas para su edad de calendario. Y de hecho hay órganos que pueden estar envejeciendo a distintas tasas unos de otros. Y no solo por los telómeros, hay otros factores en ello. La cantidad de pasta que se está metiendo en esta en este tema es brutal. Tú mismo el micro que el pobre lleva desde el principio levantado el brazo aquí. Yo creo que ha sido el primero. Pásalo allí. Ha sido el primero que ha levantado el brazo, pero estaba allí. Gracias. Bueno, mi pregunta era, ¿habéis empezado a hablar de avances energéticos? Sí. Y bueno, después de la inteligencia artificial, que efectivamente es muy costosa. Sí. Parecen un poco enfrentados, ¿no? Y si existe un debate o incluso se ponen en común las investigaciones por esto de, por un lado estamos gastando mucho y la inteligencia artificial es un crecimiento exponencial brutal y por otro lado no sé si vamos tan rápido con los avances energéticos. ¿Existe este debate? Sí, es una paradoja. Es que es lo que te decía, que estamos, vamos a volver a la energía nuclear para alimentar estos sistemas de inteligencia artificial. De hecho, hay grandes centros de datos que se están poniendo cerca de sitios donde hay energía renovable disponible. Y creo que en Zaragoza hay un, no sé si es Amazon o donde sea, que están poniendo allí servidores cerca de un sitio donde puede haber mucha eólica. Están trayendo aquí grandes centros de datos, sí. Porque eso es una paradoja. Están muy bien renovables. El tema energético es... y hay muchas cosas. Podríamos hablar toda una sesión de energía, porque hablamos de la fusión, hablamos también de la captura, casi la geoingeniería, captura de carbono, incluso acidificar el océano. O sea, se están pensando alternativas incluso muy arriesgadas porque la tendencia del cambio climático es imparable. Es que no la vamos a parar. ¿Vamos a detener el cambio? Que no. Que aquí la diferencia es si llegamos a 2070 o 2100 con 2 grados de subida o con 4. Pero que va a subir, seguro. Es que cuanto más hagamos, menos subirá. Pero va a subir seguro. Y eso nos fuerza a trabajar en adaptación. La mitigación, el evitar el cambio climático, tiene que ser un esfuerzo global, porque tú mites de un sitio, pero llega a todos lados. La adaptación es local. Cada sitio, Córdoba, se tiene que saber cómo me afectará a mí el cambio climático dentro de 20, 30 años. Por temas turísticos, por temas de agricultura, por lo que sea. De agua, ¿no? Sí. Yo soy del Delta del Ebro. O sea, no sé si habrá arroz dentro de 20 años. Un pequeño aumento del nivel del mar se carga tanto. Entonces, la adaptación es local. Y aquí ya no es... Yo creo que aquí es muy serio. Yo creo un mensaje para los ayuntamientos, las regiones, de decir, es el cambio climático... Sí que tenemos que trabajar en mitigarlo, en ser cuanto más menos emisiones posible, pero además en planes de adaptación, incendios. Habrá incendios en zonas donde no están preparados para incendios porque nunca ha habido, pero con el cambio climático habrá. Entonces eso lo tienes que prever antes de que tengas el superincendio. Pero sí, la paradoja que comentabas está. Yo creo que al final...
Bueno. Es como el lema ecologista viejo, ¿no? Piensa global, actúa local. Pues vamos a volver a eso también. Sí, total. ¿Qué más, qué más? O ya os queréis ir a cenar. Por allí hay, por allí hay. Allí hay un par también de... Ah, bueno, creo, tenemos 10 minutillos más, creo. Yo creo que en parte ya me ha respondido, porque yo quería saber sobre la energía. Mientras llega la energía de fusión, si la energía que denominamos limpias son suficientes para el funcionamiento de toda la maquinaria que tenemos puesta en marcha, y si no es así, si había otra alternativa que no fuese la energía nuclear, y si la energía nuclear ya no es la misma que la de Chernobyl o con los defectos que hubo en Fukushima. Fusión no tenemos todavía, ¿no? Y entre tanto, que si hay que descarbonizar, como parece ser que tiene que ser así, y si no queda más remedio que volver a la energía nuclear, si esta energía nuclear no es tan peligrosa, y si al final no es una decisión política. Hay el documental de Bill Gates que ahora y ahora en Netflix. Bill Gates está apostando por un tipo de energía nuclear de fisión, no de fusión, de la clásica, de uranio y tal, pero de una manera con centrales que son más pequeñas y que se pueden parar, que no tendría los problemas de accidentes, quizás de residuos sí, pero de accidentes no tendría. O sea, sí que hay ideas. Son plantas que todavía están haciendo el piloto y tienen que ver si funciona. La respuesta claramente es no hay suficiente potencial renovable para sustituir no solo nuestra demanda. Hay países que sí. Chile sí. Chile. De sobra, pues lo puede hacer todo renovable, incluso le puede sobrar energía renovable, convertirlo en hidrógeno y enviar hidrógeno como vector energético a otros lados. España tiene un gran potencial. España podría, pero ahí, es que hay países que dices, mira, que en África, incluso China y otros de Asia, esto del cambio climático lo habéis hecho vosotros, no nosotros. Ahora nos toca a nosotros desarrollarnos. Y no me voy a frenar porque... O sea, me compensas, si quieres. Y hay todos unos mecanismos de acuerdos de París y tal, intentando hacer esto de manera justa, pero la realidad, también hay unos lobbies y el mundo es muy difícil cambiar la dependencia que tenemos del petróleo y del gas. La presión para aumentar la capacidad de energía de fisión nuclear va a ser muy fuerte en los próximos años. Sí. No emite... Por allá detrás creo que... ¿Habías terminado, no? Sí. Bueno, yo quería plantear un tema que es... Bueno, no lo hemos tocado hasta ahora, que es el tema de las emociones. Uh-huh. Vamos a ver. Y lo quiero relacionar con varios temas que han salido, inteligencia artificial, ciencia y tal. Yo creo que a lo largo de la historia hemos ido saliendo adelante muchas veces por las emociones. Decisiones tomadas de forma a veces muy inmediata. Uh-huh. Entonces yo te pregunto, por un poco, sí, un tema así un poquito simpático. Yo me enamoro de una persona, ¿vale? Me debo regir, decidir por mi emoción, o se lo debo preguntar a la inteligencia artificial o a 50 personas, a ver quién acierta más. O mi emoción realmente es la que va a acertar. Sí, te daré una respuesta, bueno, simpática, gracias, y una respuesta más sólida, ¿eh? Yo me guiaría por la razón, no por la emoción, en el caso del enamoramiento. Bueno, tú te puedes cuando te enamoras, el amor es ciego, ¿no? Dicen, es verdad. O sea, sí, te enamoras por una cosa que ves, una cosa que sientes. Yo, una cosa es que tengas un rollete de una noche porque te emociona. La otra es que decidas pasar el resto de la vida. Tienes que darle un tiempo de... Bueno, eso es... Cada uno hace lo que quiera. Pero tu pregunta es súper pertinente. O sea, yo entrevisté a Daniel Kahneman, que seguro conoces, el premio Nobel en Behavioral Economics, y decía, cuando eres experto, sigue la intuición. Cuando no, sigue la razón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que... Y hay un libro también de Malcolm Gladwell que se llama Blink, Why We Know the Truth in 2 Seconds, porque sabemos la verdad en 2 segundos, que habla de cuando tú tienes mucha información acumulada en el cerebro sobre algo, por ejemplo, eres un bombero que ha estado en centenares de incendios, y es un ejemplo real que pone, y de repente la intuición te dice algo va mal, y no sabes lo que es.
pero la intuición te dice algo va mal aquí, salid, salid. No sé, pero salid. Y al cabo de unos segundos, ¡rum!, se derrumba el edificio. Einstein decía que la intuición era el resultado de la experiencia anterior, ¿no? O sea, que las ideas no vienen del cielo. Vienen de que tienes un gran conocimiento de ello, que has acumulado previamente, y de repente tienes una inspiración ajá, ¿no? Como se dice. De repente hay dos cosas que encajan, cristalizan, pero era porque esas dos cosas estaban ahí ya. Claro, ¿no? Claro. De repente ves cuál es la conexión entre ellas. Había otro ejemplo también de un crítico de arte que iba a una mansión en no sé dónde y había una estatua así súper bonita. ¡Qué réplica más buena! Y el dueño, no, que no es una réplica, que es de verdad. Ah, pensaba que era una réplica. Me había parecido una réplica, pero ¿en qué? No sé en qué, pero me había parecido una réplica. No, que es de verdad, que he pagado un dineral. Y pidió a otro que viniera y le dijo lo mismo. No creo. Y al final era una réplica. No sabían el qué, pero la intuición, contenían tanta experiencia... que algo perciben. Entonces, la emoción, yo creo que en algunas cosas... O sea, aquí están nuestras manos decidir... En cualquier caso, eso es la intuición. El enamoramiento es otra historia completamente distinta. Eso es una borrachera de hormonas que te ciegan la percepción, simplemente. No, pero sí que al final nos guiamos, en muchas cosas nos guiamos por la emoción. Claro, sí. Por la emoción... Ven aquí. Sí, mira, espera, que aquí será otra, la siguiente, ¿eh? Pero él lleva un montón de tiempo. Bueno, lo primero que tengo que añadir es que cuando uno se enamora, los neurotransmisores son los que pueden con nosotros. Los neurotransmisores, hay algunos que producen placer y a su vez adicción. Y claro, por eso uno es adicto a enamorarse, ¿vale? Pero en fin, vamos al rollo. Vale. Yo tengo experiencia con la inteligencia artificial. Yo soy médico, he trabajado durante 33 años en un servicio de urgencias de un hospital. Me he dedicado a trabajar, solucionar temas de pacientes, y en los últimos 3 años me he podido dedicar a la investigación. Y resulta que he trabajado sobre inteligencia artificial. Cuando la COVID aprendimos de la inteligencia artificial que ella veía lesiones pulmonares de COVID que nosotros no veíamos. Y entonces mi servicio... dijimos, vamos a aplicar o vamos a implementar un método diagnóstico para lesiones óseas y lesiones pulmonares. ¿Qué ocurrió? Yo llevo muchos años, tengo mucha experiencia en rayos a lo largo de mi vida, entonces me dediqué a revisar todos los informes radiológicos de mis compañeros de urgencias. Cuando había una discrepancia o yo veía una lesión que ellos no habían visto, esa radiografía fue sometida a la revisión por un radiólogo experto. Y a su vez la inteligencia artificial analizaba todo eso. Entonces puedo decir casi sin equivocarme en un 99% que el radiodiagnóstico se ha acabado. Y que el radiólogo se dedicará a hacer radiología intervencionista, lo cual evita intervenciones quirúrgicas y muchos otros procedimientos mucho más dañinos. Pero creo y estoy convencido de que el radiodiagnóstico, para que te diga la inteligencia artificial si hay una lesión o no, se ha acabado. Esa es mi experiencia. Que en los últimos 3 años que me han jubilado y por eso no he podido seguir haciendo investigación, ¿vale? Y el problema de la inteligencia artificial, evidentemente, es la cantidad de ordenadores que tienen que estar en funcionamiento para analizar, es decir, el consumo de energía. El consumo de energía es brutal. Sí, vale, gracias. No, hay un mensaje muy claro en todo esto. O sea, porque eso es... La inteligencia artificial no hace falta que sea perfecta para sustituirnos. Con que sea mejor que nosotros, ya está. Dice, y había, lo que dices tú, había un software para detectar si las pecas eran cancerígenas o no. Dices, los dermatólogos aciertan un 86% de veces. Cuando el software acierta un 94%, pues ya... Se equivoca también, ¿eh? Pero menos que uno. Pero menos, o sea... Aquí había una pregunta y casi la última, ¿no? ¿Ya? Venga. Es aquí en primera fila. Y después allá. Una pregunta aquí y la última allá y ya está. Buenas noches, gracias por vuestra intervención. Yo soy Miguel, soy experto en patios interiores. No ríes, hombre. Mi pregunta...
Mi pregunta es cuádruple. ¿Cómo afecta las antenas de telefonía al ser humano? ¿Cómo afecta el teléfono móvil al cerebro? ¿Cómo afecta, y si es adecuado, el microondas? ¿Y cómo afectará la vacuna de la COVID? Que dicen que si está habiendo muchos ictus, que si está habiendo muchas muertes. ¿Qué opinión tenéis para contarlo en el patio interior? De las tres primeras no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia de que dé algún problema. Y de la cuarta, pues ha habido algunos ictus, sí. Pero la cantidad de vidas que ha salvado las vacunas comparado con algunos, un pequeño porcentaje de efectos secundarios, no hubiera justificado renunciar a vacunar a la población general, ¿no? La vacuna de la COVID ha sido un verdadero... Sí, esta respuesta es relativamente fácil en el sentido que sí que se ha investigado. Y de las tres cosas que decías, de microondas, de antenas y tal, que no ha salido ninguna evidencia de que... Además, son radiaciones muy leves, no son mutagénicas, no... Pero bueno, la duda podría estar, pero cuando se ha investigado no ha salido nada. Y eso es lo que dice Javier, es decir, efectos secundarios tienen todos los fármacos. Seguro que la vacuna de la COVID tiene algunos efectos secundarios y algunos pueden ser... ¿Y nos puedes enseñar algunos patios por COVID? Yo, buenas noches, es que estoy tan contenta y tan encantada de esta noche que no puedo por menos de decirlo. No se corte usted. Casi que no voy a... He pensado que erais dos cómicos en algún momento. otra vez, tanta información que digo, ¿dónde coloco yo ahora esto? Y luego a continuación el otro dice, mi cerebro no me da para colocar todo lo que esta gente está diciendo. Cosas... El micro, ponga el micro delante. Cosas grandiosas, dificilísimas, ininteligibles. Y resulta que vosotros ahí, de una manera de broma plan, nos habéis hecho entender un montón de cosas... Vamos, que jamás en la vida, así que solo quiero, no quiero perder tiempo, felicitaros, que ha sido un placer, y que ¿dónde estáis? Luego, pues ¿podemos seguir por alguna parte? ¿O cómo? Sí, ¿eh? Los dos. Yo quiero seguiros. Gracias. Mire, los domingos en el A Vivir con Javier del Pino. Sí. Domingos. A Javier... En el país, escribe en El País. Yo tengo un programa que se llama El Cazador de Cerebros en Televisión Española. Entonces, con esto ya tiene ciencia para rato. Javier del Pino lo oigo yo todos los domingos, pero lo que pasa es que no te asociaba a ese nombre y esa cara. Ayer me decían que por... Hoy en la comida me decían que por voz se pensaban que era mayor. Lo difícil no es... ¡Ay, pues te hacía mayor! Lo difícil no es seguirnos, es librarse de nosotros. Soy mayor, pero... ¿Cómo? ¿Librarse de...? De nosotros, estamos en la sopa. Sí, sí. Sois maravillosos, de verdad. Es increíble. Jamás he asistido a un espectáculo con 80 años. ¡Espectáculo! ¡Hemos hecho un espectáculo! Sí, señor, espectáculo. Ya está. Un espectáculo. Esto queda grabado, que se lo pasaremos. Un espectáculo maravilloso, ¿eh? No, lo digo por supuesto en el sentido, ya lo entendéis, sois muy listos. ¿Entendéis todo? Sí. ¿Para qué os voy a explicar? Más que sabéis, nadie va a saber más. Lo que siento es que ya mi cerebro es incapaz de bueno, ¿verdad? ¿Qué os pasa a vosotros también? A ver, vamos dónde metemos todo lo que nos han dicho. Un selfie, Javier. Vamos a hacer un selfie para ponerlo así aquí. Así que un beso muy grande y felicidades, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.